En el mes de concienciación sobre cáncer de seno, la Sociedad Americana contra el Cáncer decidió hacerle una mamografía a los senos más famosos de Puerto Rico, las tetas de Calley. Y es por eso que juntaron a una geóloga y a una radióloga para hacerle el examen a estas montañas. Ellos estudian cuando le quitan la capa de follaje y pueden ver el interior, pues se parece a la mamografía, cuando nosotros podemos ver esa anatomía y poder percatarnos de si hay algún factor de riesgo. El estudio geoespacial de las montañas se realizó utilizando el Digital Service Model con drones que sobrevolaron el área. La campaña motiva a las mujeres a visitar cancerpuertorico.org, donde pueden aprender a realizarse un autoexamen, conocer los signos de alerta del cáncer y programar una mamografía. Hasta el gobernador Pedro Pierluisi apoyó la campaña. Mi administración se hace eco de los esfuerzos de la Sociedad Americana contra el Cáncer. La Sociedad Americana contra el Cáncer busca siempre nuevas maneras para crear conciencia. Llegó el momento de la verdad. Con los resultados del estudio podemos determinar que las tetas de Calley van a estar por mucho tiempo y que están saludables. Thank you.